¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El Estadio Saitama es un lugar intimidante, en especial por tener a toda la multitud tan cerca del campo de juego, al igual que estadios europeos. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Decide abrirla por la derecha. Mucha precisión ahora con esos pases. Pasó muy bien. Gran centro. Se tira de palomita. Cabezazo en paloma, desviado. Hizo muy buen trabajo para llegar a la pelota. Lástima que no pudo concretar. Irak todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? Es un pase que rompe la defensa. Lindo espacio encontró por ese lateral. Otra vez mete el balón. Allí va el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Adelanta bien el balón. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Qué bien puso ese balón. Cuidado, esta puede ser muy buena. Juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. Corta justo y despeja. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Venimos a ver goles. Esperemos por los goles. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Quiere sorprender con el córner corto. Ojo que respondieron con una contra. De un arco al otro. No nos dan tregua. No, muy flojo el pase. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Irak no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Comienza el segundo tiempo. Seguimos sin emociones, esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Empuja al equipo con su juego. La abre por el sector derecho. Allí va, saca el centro. A ver si la puede controlar. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Distribuye por el costado derecho. La juega profunda. Esta es clara. Puede pegarle. Aprovecha la posibilidad. Aleja el peligro por ahora. Atento para despejar en la zona caliente. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque.
muy atento para bloquear el pase. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. No hay nadie que lo marque. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. ¡Qué buena pelota le pusieron! Distribuye por el costado derecho. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Me parece que quiere enganchar por adentro. El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Cuando el árbitro marca el final de los segundos 45 minutos, el empate en el marcador, el partido sigue igualado. Nos vamos al tiempo suplementario. Substitution on the field. Number 10. Number 9. Amigos del fútbol, después de 90 minutos en empate, se pone en marcha el alargue. Coming on the field. Number 15. Number 14, number 23, number 8. La agarró genial, aquí está. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Volvemos con el marcador 1-0. La juega al centro del campo. Una sutileza para eludir al rival. ¡Va el disparo! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Brillante control, viva el... Ahí va, puede tirar. Le queda justa. ¡Sí, gol, sí! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó boyando, solo fue cuestión de empujarla. Irak amplía la ventaja, 2-0, amigos del fútbol. Son muy superiores. Y de esta manera termina la primera parte del alargue. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten,
Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. Amigos del fútbol, a ver cuál de los dos equipos ríe último. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Irak sigue ganando por 2-0. No sé si hay tiempo para mucho más. Allí avanza con todo. Y arranca la contra. Limpia con ese pase. No. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Los hinchas están agradecidos. El equipo se brindó, jugó un fútbol de alto vuelo. Los hinchas se van gritando como yo, ¡pero que viva el fútbol! ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La clave de este triunfo estuvo en el trabajo defensivo. Los de atrás se mostraron muy sólidos y el arquero respondió cada vez que lo exigieron. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.